Otro. Buenos días. Otro. Buenos días, ánimo. Viernes. ¿Todos? ¿Todos? Buenos días. Buenos días. Ánimo. 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 Ya está saliendo poco a poco. En mundicia. Les convocamos el día de hoy para darles a conocer el Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México. Le pedimos al licenciado Jaime Cárdenas que haga la exposición del plan y posteriormente, para cualquier aclaración, cualquier pregunta, vamos a responder para que quede completamente claro lo que estamos proponiendo. Vamos a darle la palabra a Jaime Cárdenas. Gracias, buenos días a todos, ustedes. Antes de exponer el plan de defensa de la democracia y de la dignidad de México, creemos importante informarles dos cosas. La primera es que el día de ayer se entregaron la denuncia que habíamos hecho ante el Tribunal Electoral, se entregó a distintas autoridades, se entregó también a la Presidencia de la República, a la oficina de Felipe Calderón, se entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se entregó a la Procuradora General de la República, se entregó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se entregó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se entregó también a la Unidad de Fiscalización del IFE. Como ustedes recordarán, el miércoles pasado hicimos una serie de señalamientos sobre el lavado de dinero en la campaña de Enrique Peña Nieto, en donde también ofrecíamos pruebas supervenientes al Tribunal Electoral. Pues se entregó este documento ante el Tribunal y además a todas estas autoridades. En segundo lugar, queremos también manifestar que hacemos una protesta contra la actuación del Instituto Federal Electoral, porque en el informe circunstanciado que elaboró para ser presentado ante el Tribunal Electoral, era un informe circunstanciado en donde tenía solamente que sostener la constitucionalidad y legalidad de sus actos. Pues no solamente hizo eso, sino que contestó nuestros agravios para ponerse del lado del PRI. Eso nos parece incorrecto por parte del Instituto Federal Electoral, y por eso hacemos esta protesta. Ahora sí, pasamos a exponer el Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México. Este plan se lleva a cabo bajo dos premisas que ustedes tienen ahí en la pantalla. La primera premisa es que la presidencia de México no se compra. La segunda premisa es que el destino de México no tiene precio. Los objetivos generales del plan son cuatro. El primer objetivo consiste en informar al pueblo de México sobre la manera en que operó el PRI para obtener los votos y justificar el supuesto triunfo de Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia. Ese es el primer objetivo, informar al pueblo de México sobre la manera sucia e ilegal en que operó el PRI. En segundo lugar, tenemos como objetivo general lograr, con la participación de los ciudadanos, el acopio de más información sobre la compra de votos y otras violaciones al artículo 41 de la Constitución, que establece, como ustedes ya saben, que las elecciones deben ser libres y auténticas. Hemos estado, quiero informarles que hemos estado recibiendo información y nuevas pruebas. El tercer objetivo consiste en entregar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
durante los términos y plazos legales correspondientes las pruebas supervenientes para fortalecer el juicio de inconformidad que hemos planteado y donde demandamos la invalidez de la elección presidencial. El cuarto objetivo de este plan de defensa de la democracia y de la dignidad de México consiste en algo muy importante, en hacer conciencia entre los ciudadanos que si se permite la imposición de Peña Nieto mediante la compra de la presidencia de la República, el destino de México será de corrupción, dolor y frustración. Estos cuatro objetivos generales se van a cumplir mediante tres acciones. La primera acción consiste en informar y hacer conciencia sobre la manera en que el PRI pretende comprar la presidencia de la República y el costo que tendríamos que pagar los mexicanos con pobreza, inseguridad, violencia y mayor autoritarismo. De manera específica, en esta acción primera, queremos dar a conocer por todos los medios posibles la forma en que el PRI compró 5 millones de votos. Para ello se difundirán pruebas que sustenten el juicio de invalidez, más tarjetas de Soriana, más tarjetas de Monex, el uso ilegal del presupuesto de los gobiernos estatales y el financiamiento ilícito o lavado de dinero que haya apoyado la campaña de Enrique Peña Nieto. Esta acción estará ligada a la campaña de concientización sobre la defensa de la democracia que incluirá los siguientes tres temas. El primer tema es el voto comprado, el segundo, la manipulación de los medios de comunicación y el tercero, los daños de permitir la antidemocracia. Se difundirán mensajes en radio y televisión en tiempos oficiales de los partidos, así como artículos, volantes, lemas, caricaturas, carteles, mantas, espectaculares y pintas de barras. Asimismo, se difundirán los mensajes en las redes sociales y se organizarán brigadas de ciudadanos para informar y concientizar casa por casa en calles y en plazas públicas. Este fin de semana, para esta primera acción, se darán a conocer los lemas y la información básica para la difusión en redes sociales. Asimismo, el lunes próximo se entregará al IFE el primer mensaje que se transmitirá en radio y televisión en los tiempos oficiales de los partidos, el cual se subirá al internet ese mismo día. Esta tarea de concientización e información estará a cargo de tres personas: de César Yáñez, de José Antonio Casillas y de Adrián Rodríguez. La segunda acción se refiere a la realización de asambleas informativas e instalación de mesas en plazas públicas para acopiar más pruebas de los ciudadanos. En uso de nuestros derechos constitucionales y apegados al principio de legalidad y sobre todo al principio de no violencia, celebraremos en las principales plazas públicas del país asambleas informativas y se instalarán módulos para exhibir testimonios de los ciudadanos sobre las violaciones cometidas en la elección presidencial y al mismo tiempo se recabarán más pruebas aportadas por los propios ciudadanos. También se obtendrán firmas con el propósito de apoyar el juicio de inconformidad en donde sostenemos la invalidez de la elección presidencial. Esta segunda acción se llevará a cabo los días 29 de julio y 5 de agosto en las principales plazas públicas del país. El domingo 29 de julio se celebrarán simultáneamente 142 asambleas y el domingo 5 de agosto 32 asambleas en las capitales de los estados y del Distrito Federal. Anexamos el programa de trabajo y calendario de las asambleas. Los responsables de esta acción serán Octavio Romero Oropesa, Gabriel García y el compañero Alejandro Esquer.
La tercera acción de este plan para cumplir los cuatro objetivos generales ya mencionados consiste en la invitación a intelectuales, artistas, científicos, jóvenes y a ciudadanos en general a participar en actividades creativas en defensa de la democracia y de la dignidad de México. Así, por ejemplo, estamos proponiendo la realización de estudios sobre las características de la elección del 2012 en los siguientes rubros, solicitando ensayos de los ciudadanos, de los científicos, de los intelectuales, de los jóvenes. Habrá, por lo tanto, convocatoria a los siguientes ensayos: la elección y el voto comprado, el incremento en la participación electoral y los votos del PRI, quienes votaron por Peña Nieto, el dinero en la elección presidencial, las encuestas como instrumento de propaganda política. Ahí se analizará la legalidad, los costos, efectos y resultados de las encuestas, el papel de los medios de comunicación en la elección presidencial y los fundamentos jurídicos para la invalidez de la elección presidencial. Además de estos ensayos, en donde se comunicará la convocatoria correspondiente para participar en ellos, habrá una convocatoria para premiar al mejor documental sobre la elección presidencial del 2012. También, en cuanto a expresiones artísticas y culturales de la elección del 2012, habrá concursos de música, murales, concursos de pintura, de danza, de teatro y de poesía. Este día, el día de hoy, vamos a dar a conocer las convocatorias a los concursos de ensayo, al concurso sobre el documental y al Festival Artístico y Cultural. En la coordinación de estas actividades de tipo cultural, científico, intelectual, ciudadano, participarán Jesús Ramírez, Emiliano Calderón, Javier Jiménez Espriu, Héctor Díaz Polanco, Paco Ignacio Taibo II, Argel Gómez, Daniel Tobar, Elena Poniatowska, Epigmenio Ibarra, Paloma Sáiz, Héctor Vasconcelos, Rafael Barajas y Pedro Miguel. Hacemos un llamado a la participación en este país por la defensa de la democracia y de la dignidad de México, a militantes, a simpatizantes de los partidos del Movimiento Progresista, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y de manera especial, diría yo especialísima, convocaremos o convocamos a todos los mexicanos que, incluso sin militar en algún partido, son partidarios de la legalidad, de la democracia, de la justicia y quieren una patria nueva. La violación al artículo 41 de la Constitución, que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas, colocó al pueblo de México en una encrucijada. Se tendrá que decidir entre aceptar la imposición de Enrique Peña Nieto a sabiendas de que es ilegal y que implicará más degradación en todos los órdenes de la vida nacional, o luchar por la vía pacífica para exigir la invalidez de la elección presidencial y, a partir de todo esto último, comenzar una vida nueva con apego a la legalidad para restaurar la república sobre la base de una auténtica democracia. Consideramos finalmente que en México necesitamos concluir el tránsito del régimen autoritario nacional a la democracia. En México aún no tenemos democracia. Necesitamos construir una democracia auténtica y no simulada. Necesitamos que prevalezca una democracia que no esté tutelada por poderes fácticos, en donde el dinero o los medios la definan. Queremos una democracia en donde todos valgamos igual. Esto es deber moral, político y jurídico de todos los mexicanos de ahora y legado para los mexicanos del futuro. La defensa de la Constitución y de la legalidad
es el fundamento de la convivencia social, pero también es la razón que justifica la existencia de la autoridad y del orden jurídico. Queremos un Estado de derecho real y no falaz para proteger efectivamente los derechos humanos y construir nuestro desarrollo bajo bases civilizatorias de dignidad y de respeto entre todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias.